Thank you.
Bienvenidos, bienvenides al Cine 52. El Festival de Cine de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, que celebra esta noche su gala de clausura. Esta edición hemos querido dedicarla a la fructífera relación entre el cine y la literatura, entre el papel y el celuloide. Desde Murnau y el Drácula de Bram Stoker a los últimos relatos de Roald Dahl adaptados por Wes Anderson. Uf, tía, yo no puedo con esto, ¿eh? Vaya pestiño. ¿Tú crees que esta gente me ha llamado porque estoy en la serie del pueblo? Yo creo que sí me han llamado porque estoy en la serie del pueblo. Pero tía, esto es al cine, es un festival de prestigio. Aquí más de medio siglo de vida, calificador para los Oscar, que se han traído Almodóvar, que ha preestrenado La Coisette. Yo creo que si esta edición va de libros, me habrán llamado por la adaptación de Marta Sanz, que estuve haciendo en el Corral de Comedias el mes pasado. Ay, Dios mío, de verdad, pues. ¿Hola? De verdad, tía, o sea, esto no puedo. O sea, esto no puede ser. ¿Qué es esto? O sea, esto es una mierda. Esto es una mierda. O sea, esto es un guión que me lo pasáis hoy cuando yo luego me he preparado unos speeches estupendos y me pasáis este guión hoy a las 5 de la tarde. No entiendo absolutamente nada. ¿Vale? O sea, a ver, ¿y dónde he dejado el anillo, tía? No llevo el anillo, el pedrusco, tronca. ¿El pedrusco dónde está? ¿Dónde está el pedrusco? Hay papeles que esconden piedras preciosas. Y ahora sí que sí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Cine 52. Por las cuatro y esquinita van subiendo, van llegando. Agárrate a los santos, rezale a mi rosario.
Bueno, bueno, bueno. No hay nada como una buena banda que mejore la mierda de presentación que he hecho. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, qué nerviosa estoy. 2 años, ¿eh? 2 años, Carlos Vibrado Nene, presentando la gala. ¿Ya era hora de que me llamarais a mí? Bueno, aquí en Alcalá de Henares ya sabéis que Carlos y yo somos el Don Juan y la Doña Inés. Aunque yo mucha Doña Inés no he catado nunca. Yo he hecho 3 años la tornera, en 2013, en 2015 y en 2017. Y la tornera, pues bueno, pues tiene sus limitaciones. Ya sabemos todos cuál es la escena. Entra Don Gonzalo, la abadesa, me voy, vuelvo, he visto a un hombre saltar por las tapias de la huerta y se acabó. Es que no hay más. Pero yo le metí borrachera y acento gallego, y eso te lo sube. Eso es así, te lo sube. Bueno, a Nene le habéis llamado recientemente para la campaña Alcalá es mucho más. En 2015 fue pregonero en las fiestas, 2 años consecutivos ha presentado la gala de Alcine. Bueno, en la campaña de reciclaje sí que nos llamaron a los dos, y en Creatanautas también. Pero a él lo llamaron antes. Bueno, os estaréis preguntando, aunque ya me han dicho que si Elena Lanza, la actriz del pueblo, pero no tenéis por qué conocerme todas las personas que estáis aquí, os estaréis preguntando quién es esta tetona que está aquí hablando. Pues como han dicho, soy Elena Lanza, actriz alcalaína. Efectivamente, gracias. Bueno. ¡Qué nervios! Esas son las amigas que vienen aquí a apoyar, hombre, ahí. Aparte del pueblo, pues me habréis visto en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Español, en el cortometraje que presenté en 2020 y que al cine no se le hizo, ¿no? Pero claro, yo todo ese dinero ya me lo he fundido, sobre todo el del corto. Así que... como a mí me suelen decir que me parezco a muchas actrices, a María de Medeiros, a Carmen Machi, a Emma Stone, a Cristina Ricci, a Lola Blasco, a la del cuento de la criada, pero sobre todo me dicen que me parezco a Candela Peña. Así que en honor a Candela, a mi Candela, voy a hacer lo que más le gusta hacer a ella. Quejarme porque no tengo trabajo. Todos los directores y directoras que estéis aquí, por favor, dadme un papelito, que me viene fenomenal. Pero bueno, me voy a callar ya, porque aunque me pese, la protagonista de esta noche no soy yo. Los protagonistas, las protagonistas, los protagonistas son las personas premiadas. Así que vamos con el primer premio al cine al mejor montaje. Y el premio al mejor montaje es para... Didac Quintana por L'Avenir. Recogen el premio Didac Quintana y la productora Claudia Clot. Hola, ¿qué tal? Vale, no esperábamos que fuese ya el primero. Muchas gracias, Alicine, por premiarnos. Nada, estoy muy nervioso. Nada, es un orgullo, la verdad. Sobre todo, Santiago Rafales, el director, es genial. Es gracias a él que ha salido este corto, que el montaje ha podido ganar, porque sin él yo no hubiese hecho nada. Gracias a todo el mundo, a Claudia, la productora, a Ska, a Calita, a todos los niños que participaron en el corto, a todo el equipo, Xavi Souto, Diré Foto, a... ¿quién más había? Mucha gente. Muchísima gente. Estoy muy nervioso, perdón. Y nada, muchísimas gracias. Enhorabuena. Yo también. Bueno, os acompaño. Me quedo mirando, es que me he quedado anonadada. Vamos con el siguiente premio. Porque a mí me han dicho la Torralba y la Tora que esto tiene que ir picadito. Así que el premio al cine a la mejor música original es para
Joseba Beristain por To Beard or Not To Beard. Perdón mi inglés. Recoge mi premio, Joseba Beristain, músico. Premio por la gran versatilidad emotiva que acompaña las exigencias narrativas de la historia y la coherencia que mantiene con el estilo visual. Casi nada. Gracias. Bueno, muchas gracias al festival. Yo recogí mi primer premio de mi carrera profesional aquí hace 5 años, así que es una gran alegría volver a este festival que también me trata, así que muy contento. Y aprovechar también para dar las gracias a Martín Romero, y el director del cortometraje, Iván Miñambres, el productor, por contar conmigo. Y si hay algún académico en la sala, lo podéis ver en mi Mac y tenerlo en cuenta para los Goya. Así que nada, muchas gracias. Nada, te acompaño otra vez, ahora no se me olvida. Bueno, bueno, pues venga, otro premio más, picadita la cosa. El premio al cine a la mejor dirección artística por una dirección de arte que contribuye a la creación de un entorno muy singular, apostando firmemente por una estética que ilustra la juventud, confusión e inocencia que acompaña al protagonista de la historia, es para Michi Vázquez por La herida luminosa. Recoge el premio Clara Sanz. Hola, bueno, claramente no soy la persona que ha hecho la dirección de arte, pero que muchísimas gracias al festival por este premio y estaba muy contento de poder recoger este premio. Y ya creo que hay un vídeo o no hay. Sí, ahora hay un vídeo. El vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Vázquez, directora de arte de La Vida Luminosa, y quería agradecer por reconocer al proyecto con el premio al cine a la mejor dirección artística. Quería comenzar agradeciendo a todo el equipo de arte y que lo dio todo para sacar adelante este proyecto, y en especial a Marta, que fue mi mano derecha tanto en la pre como en el rodaje, sin ella no lo pudo haber hecho. También agradecer a Cristian, el director, por confiar en el talento mío y de mi equipo para poder llevar a cabo esta fantasía visual, y a la locación, el Hotel Alba Selecta, que se prestó y nos dio la mano para poder rodar esto, inclusive con todas las restricciones del COVID. Y en general a todo el equipo, que ese trabajo en conjunto hizo posible esta maravilla de proyecto. Así que felicidades a todos, se lo merecen. Gracias. Muy bien. Bueno, un momento, Clara. O sea, estoy que me choco. Que me mato. Bueno, no tiene mucho que ver este momento, pero yo quiero darte la enhorabuena por la serie Cardo. Oh, muchas gracias. Me encanta. Me encanta. Y estás maravillosa. Así que vamos para allá, de nada. Y después de este momento fan, vamos a dar el premio WeLove a la mejor fotografía, que es para John de Sosa por Contadores. Recoge el premio el director de fotografía, John de Sosa. Enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, pues nada, yo he venido a Alcalá, esta es mi cuarta vez. Estuvimos aquí, bueno, pues primero con una película que hice, que se llama Suenan los androides, y vine hace un par de años con Espíritu Sagrado. Ay. Vine con un cortometraje que se llamaba Leyenda Dorada. Entonces, bueno, es un orgullo venir. Este año tenemos dos cortometrajes, que son Contadores y también La Niña Mártir. Y entonces, nada, estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros y quiero agradecérselo pues a Carmen Main, que es la directora artística del corto, y a Irati Gorosti, que es la directora, con las que he venido porque, felizmente, hoy es el primer día que estamos trabajando ya en el nuevo proyecto Irati, que es un largometraje precioso que ojalá podamos compartir todos en esta sala pronto. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, otro momento fan. Soy fan de Espíritu Sagrado.
Y con esto podemos seguir. Muchas gracias, John. Enhorabuena. ¿Vale? Vamos con el premio CES. Esto va súper rápido, ¿eh? No os lo podéis creer. En 5 minutos estamos en el cóctel. ¡Qué barbaridad! ¡Pam, pam, pam, pam! Premio CES al mejor sonido. Entrega el premio en nombre de CES, Gemma Vicente. Carlos García por Bloom. Y aquí que había un vídeo, fíjate. Ay, pero allá o no. Mejor, ¿eh? Para yo no, esperar un poquito a hablar. Pa'lante, pa'lante. Bueno, me han abandonado, se supone que están por Colombia, cosas del oficio. Pero bueno, yo desde la Escuela CES, que es representación de la Escuela CES, queremos dar la enhorabuena a los ganadores y, bueno, sobre todo que disfruten muchísimo de su premio, que puedan entrar en nuestras instalaciones, que son unas instalaciones brutales de cine, y puedan disfrutarlas para mejorar todo su contenido. Enhorabuena. Muchas gracias. Hay un agradecimiento, ¿no? Aquí te va, Manolete. Quiero agradecer el premio que nos han otorgado a partir de todo el equipo de Miguel Villada como diseñador y mezclador, Ezequiel Pinedo como editor de sonido, María Alejandra Mosquera en la producción y yo como sound supervisor de Bloom. Muy, muy agradecido y siempre agradecido también por estos espacios que visibilizan nuestra labor sonora. Mando un saludo, una lástima no estar con ustedes ahí disfrutando de las bondades del clima, de la gente y de la gastronomía, pero bueno, es lo que nos toca. Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, este año, respecto al premio al cine a la mejor interpretación, hemos decidido ofrecer al jurado la posibilidad de entregar 2 premios, sin distinción entre géneros. Papeles principales o secundarios, porque ya sabéis que cualquier papel puede esconder una pieza preciosa, y si no, que se lo digan a la tornera. Así que vamos con el primer premio a la mejor interpretación. Este para mí es muy importante porque yo aquí proyecto y le pido a los ángeles que los premios me vendrían fenomenal, mejor el trabajo. Pero pa'lante, venga, vamos allá. El premio es para Laia Artigas por Millor la Lengua. Nos lo agradece en un vídeo. Aquí pone que entra un vídeo. Entra un vídeo de Laia, porque Laia no ha venido, ¿no? ¿Dónde está Laia? Pregunto. ¿No hay vídeo? Pues no hay vídeo, cariñas. Pues todavía más picadito. Bueno, luego yo voy a hacer mis speeches, ¿eh? A ver qué os habéis pensado, que yo ahí luego le voy a meter un poquito de cosita a la cosa. Vamos con el premio Dama al mejor guión. ¿No habéis visto una entrega de premios más rápida en vuestra vida? Es que no me lo creo ni yo. Entrega en nombre de Dama, Diana Rojo, por la solvencia en su estructura narrativa y la originalidad de sus diálogos. Sí, sí, como te lo cuento. El premio Dama al mejor guión es para... Aquí también voy a proyectar un poquito porque me gusta escribir. Vamos allá. María Pérez Sanz por La Niña Mártir. Recoge el premio el director de fotografía, John de Sosa. Hola. Muy buenas. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, en Dama estamos muy contentos de poder entregar este premio. Somos una entidad que apoya el talento emergente, no tan emergente, porque en cortometraje hay muchos perfiles de gente empujando proyectos, así que casi prefiero decir que apoyamos el talento valiente, que hacer cortometrajes es un acto de valentía. Así que enhorabuena al cortometraje, a María que no está, pues aquí gracias. Lo tenéis. Gracias.
Muchísimas gracias. En nombre de María Pérez, es un texto inspirado en un, o sea, es un guión inspirado en un texto de Cristina Morales y la verdad es que María lo adaptó con muchísima bravura. Fue un verdadero placer trabajar con ella y con todos los niños protagonistas. Nada más que decir que, pues, que en nombre de María, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me da mucha pena no poder acompañaros esta noche, pero quería mandar este vídeo para daros las gracias al Festival de Alcalá y al jurado por este premio para la niña Marti. Me hace muchísima ilusión y lo quiero compartir con todo el equipo de la película, pero especialmente con Cristina Morales por haberme traspasado su fervor por Santa Teresa y por Santa Cristina de Bolsena. Os mando un abrazo, que lo paséis muy bien esta noche y muchas gracias de nuevo. Un beso. Ahora sí que entro, que me he adelantado. Yo creo que como yo voy rapidita, ellos también se han contagiado y van rapiditos. Vamos con el premio al cine a la mejor gráfica audiovisual, FX o animación. Este año hemos contado con la colaboración y la presencia de la Escuela de Arte Alberto Corazón. Hemos contado con ella en varias actividades. Esta no es una de ellas, pero sí que tiene un ciclo de gráfica audiovisual, por lo que nos parecían las personas adecuadas para entregarlo. Así que recibimos a su director, Esteban Martínez, y a una representación de alumnos. Tú eres Esteban, ¿no? Encantada. Hola. Vale. Bueno, lo primero, venimos en representación de la Escuela de Arte Alberto Corazón. Estamos Andrea de Lorenzo, Marta Andérez, Juan Montoza y Claudia Botella. Y sobre todo lo primero que queríamos hacer es agradecer al cine que nos haya dado un pequeño espacio para todas las actividades que la escuela ha realizado en colaboración con el festival, que apueste por el talento emergente que está desarrollándose y estudiando en la ciudad en una escuela nueva de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid. Y ahora les dejo que digan quién recibe el premio. Aquí lo tienes, cariño. Lo tenía que apuntado, ¿eh? O sea, bueno. Y lo va a decir Juan. Ah, pues entonces, como veáis. Pero cuídame eso, porque ahora mismo si me quitas eso, me quitas la vida. Vale. El premio al cine a la mejor gráfica audiovisual, de efectos especiales o animaciones para... Tuber o no Tuber, de Martín Romero, y recoge el premio Joseba Beristain. Voy a pagar. ¡Ay! Bueno, como muchos de vosotros sabréis, hacer un corto o un largo es un trabajo de equipo. Y en este caso, el director, que es Martín Romero, un ilustrador muy talentoso que tiene muchas ideas visuales y de historias, pues también le toca hacer de otro tipo de cosas. En este caso también es responsable de la animación, de toda la estética. Si no habéis visto el corto, está muy bien, a mí me gusta, os ha gustado. Entiendo. Así que nada, os recomiendo que lo veáis y que nada, viva el cine de animación. Vale. Bueno, pues el siguiente premio, la mención especial al mejor cartel, sí que ha contado con la colaboración directa de la Escuela de Arte Alberto Corazón. Y nos lo vas a explicar tú, Esteban Martínez. No. Bueno, simplemente informar que entre esas actividades que ha desarrollado la escuela en colaboración al cine, con los ciclos de gráfica audiovisual y gráfica publicitaria, aquí presentes en representación, hemos desarrollado pues, prácticas de videomapping, una exposición de diseño de carteles alternativos que está en Santa María de Rica, y una de las cosas que más nos ha ilusionado es poder colaborar con el equipo SOPA en la deliberación del premio al mejor cartel de Alcine, que es un premio inédito. No es muy habitual que en festivales se den premios al diseño al mejor cartel. Y voy a dejar que diga el premio. María, ¿te juntas? Bloom, de Mario Riviere. Envía vídeo. A ver si es verdad. Hola, soy Mario Riviere. Estoy encantado de estar aquí, de recibir este premio. Y quería agradecer a
Samuel y Elena, los directores de Bloom, por la oportunidad de hacer el cartel para un corto tan impresionante. Y ya puestos, pues agradecer al jurado del festival su gusto exquisito. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora otro premio que me gusta especialmente, que es el premio al cine a la mejor interpretación masculina. Y aquí también voy a proyectar, no por mí, voy a proyectar por mi mejor amigo que está sentado, que he oído su risa, que es Alberto Novillo, y es un actor maravilloso. Directores, directoras, tomar notita. Debe estar por ahí. Y el segundo premio a la mejor interpretación ex aequo, ¿lo he dicho bien? Es para Alex Moner y Xavi Sáez por Sushi. Y nos envían este vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Bonner, actor de Sushi, uno de ellos. Y nada, quiero agradecer mucho al Festival y al Cine por este premio que nos han dado, que me hace muchísima ilusión, sobre todo pues esto, que nos lo hayan dado ex aequo con Xavi, que es un actor con el que llevo muchos años trabajando y que me encanta. Y por un corto dirigido por Iván, que también es un colega que arrastro desde hace muchos años. Y nada, que me hubiera encantado ir, pero estoy aquí, estoy rodando y no puedo. Así que, bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Siento mucho no estar ahí, pero como veis, estoy a punto de hacer función de teatro y por eso no puedo venir, me sabe muy mal. Pero muy agradecido por el premio y gracias también pues, a todo el equipo de Sushi, a Iván por escribirlo y dirigirlo brillantemente y con Moner, con lo que compartimos, que queríamos hacer el vídeo juntos, nos hemos llamado y tampoco hemos podido, un desastre todo. Pero muchas, muchas gracias y aparte en un festival tan añejo como el vuestro y nos hemos quedado sin la hospitalidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias y muy buena noche tengáis. Un beso, gracias. ¡Qué majos! Bueno, pues siguiente premio, si es que vamos así. El premio Movistar Plus, proyectamos otra vez para plataforma Movistar Plus. Por favor, que me cojan en un casting de Movistar, pum, pum, pum. Premio Movistar Plus al mejor cortometraje. Lo entrega Guadalupe Arensburg, La herida luminosa, de Cristian Avilés. Y nos envía este vídeo. Buenas noches, soy Cristian Avilés. Muchísimas gracias por este premio Movistar, que es una pasada, que no me lo puedo creer. Este es un corto que hicimos sobre los rituales de la adolescencia, sobre esos sentimientos que sentimos en esos años de transformación y de autodescubrimiento, que son tan intensos y que van de la euforia a la depresión, pero que por intensos que sean a veces no podemos descifrar, no podemos poner en palabras tampoco para comunicarlo o para expresarlo de cara a nuestro entorno, por tanto se convierte en algo solitario y frustrante. Así que quise escribir sobre la angustia adolescente, concretamente de esta generación. Que un corto hecho desde esa intimidad vaya a poder alcanzar la audiencia que este premio nos da la posibilidad de alcanzar es un regalo absoluto. Por tanto, muy felices de compartirlo con vosotros y con esa audiencia, entre la que me cuento también porque estoy obsesionado con la Mesías, por tanto, un sueño también compartir espacio de alguna forma. Un abrazo muy grande y nada, y celebrarlo con el equipo que ha formado parte del corto. Este es un cortometraje de fin de grado, de fin de estudios de cine, por tanto ya el haberlo realizado para mí se siente como un éxito. Y esto ya es, pues no sé, para coger esta ventana y tirarme para abajo de la emoción. Un beso muy grande y un abrazo y pasad muy buena noche. Pues bueno, tenía un trofeo, pero no sé si aparece. ¿Dónde está el trofeo? En nombre de Movistar quiero en primer lugar agradecer al Festival, al Cine, por brindarnos un año más este espacio de amor por la cultura, por el corto, para poder entregar nuestro premio. También quiero felicitar a todos los directores, productores que han sido seleccionados. Es increíble lo que estamos haciendo en España
en formato corto, y también que es una gran alegría poder premiar, como ha dicho el director Cristian, poder premiar un corto que se ha hecho en el contexto de la escuela, porque también muestra lo que está haciendo la gente joven y porque corrobora que cuando hay una buena historia es posible hacerlo. Así que felicidades a todos. Y le haremos llegar el premio lo antes posible. Gracias. Gracias. Perdona. Discúlpame, porque primero ibas a recogerlo y después iba al vídeo. Bueno, es que soy primeriza en este presentar galas, pero yo la próxima lo hago bien. Gracias. Bueno, pues nada, me tienen que pasar algo por ahí. ¿Entran los músicos? ¿Entran los músicos? Pues entran los músicos otra vez para subir esto un poquito. ¡Vamos allá! Maravilla de músicos. Y qué guapos son. Pues yo creo que esta noche es mi noche. Porque, bueno, el año que me han llamado a mí para presentar la gala es el año que viene Pedro Almodóvar a este festival. Jódete, nene. Así que, bueno, yo vengo preparadita. Aquí con mi currículum, y por favor, ponerme un poquito de luz que voy a buscarlo. A ver, ¿dónde está Pedro? A ver esas gafas de sol negras. Veo gafas, pero de las otras. ¿Dónde está Pedro? ¿Pedro Almodóvar? ¿Pedro? ¿Pedro Almodóvar? ¿Pedro Toro no? ¿Pedro Almodóvar? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde está ahí? No. ¿Dónde está Pedro? ¿Pero dónde está? ¿Pero Pedro? ¿Cómo? Que no está. Ay, que me están diciendo que no está Pedro. Que no, ya no avanzo más, ya me quedo. Joder. No, si estoy yo fina hoy, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Dónde está Pedro? Vale, pues Pedro no viene, pero esto no se hace. A mí me decís, yo ilusionadísima, que este año viene Pedro Almodóvar, que viene, que me lo habéis prometido y no está. Bueno, pues vamos a resolver esto un poquito. Cineastas, contigo no, Karin, que contigo ya he trabajado, cariño. Un cineasta, chico, chica, chique, para currar con él. Aquí hay un currículum de 3 páginas mío. ¿A quién le interesa una señora mayor de 30, no normativa? ¿Qué historia lo de no normativo, ¿no? ¿Qué soy? ¿Un unicornio? ¿Un gato? ¿Un delfín? O sea, no entiendo. No lo entiendo. ¡Hombre, Clara! Clara, luego te quedas en el cóctel, ¿no? Nos tomamos algo. Antes, ahora estoy ganando un poco, ya me estoy ahí. Esto está muy lleno, qué nervios. A ver, por favor, un cineasta, ¿alguien no le interesa mi currículum? ¿O alguna actriz, actor que quiera dirigir? Es que creo que hoy han venido pocos directores, va a ser eso, ¿no? Va a ser esa la cosa. Pues nada, cariño, toma para ti. Por ejemplo. Pues vamos a seguir con los premios, volvemos al picadito otra vez. Y vamos con el premio del público.
El premio del público, Concejalía de Familia, Juventud e Infancia del Certamen Nacional. Hay que recordar... Mira, está bostezando, normal. Yo tengo un bostezo interno, cariño, ¿eh? Claro, pero... no te preocupes, que esto acaba pronto, mira lo que me queda. Y luego hablo otro poquito, la música, bueno. Hay que recordar que este premio, además de los 600 euros, califica para los... cuidado el inglés. European Short Film Audience Awards. Y ahí te he puesto nivel medio de inglés, con un par, ¿eh? Joder. Bueno. Pero tú, el resto... ¿El qué? Sí, ich spreche ein bisschen Deutsch. Pero todo lo demás es verdad, ¿eh? Lo puedes buscar. Tienes YouTube, tienes Instagram, tienes la página de mi representante, tienes toda la prensa y todo es cierto. Y, bueno, lo que estaba diciendo. Hay que recordar, vuelvo, que este premio, además de los 600 euros, califica para los... ¿por qué repito? European Short Film Audience Awards, con un par. Y se podrá ver por 10 festivales europeos a lo largo de 2024. Así que el premio es para Vivir en un mar bravo, de Guillermo Fernández Flórez. Recoge el productor José Zapata. Te dejo hablar, ¿eh? Acércate al micro, me acaban de decir. Vale, muchas gracias. Que os acerquéis un poco más, gracias a ti. Muchas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Alcalá y a la Comunidad de Madrid por el apoyo a este festival, además, y a su equipo, ¿no?, de dirección y a todos los que hacen posible al cine. Quería también agradecer este premio, o más bien dedicarle el premio a nuestra protagonista, a Carmen, ¿no? Porque realmente el corto, aunque sea trate sobre la muerte, sobre la muerte en concreto de Carmen, en su título, Vivir, hemos querido introducir la palabra vida porque hemos querido hacer un trabajo sobre la vida y sobre la vitalidad que tenía Carmen, ¿no? Y pienso que eso es lo que ha apreciado el público y es por lo que nos han dado el premio, ¿no? Por hacer una película dedicada a la vida y dedicada sobre todo a la alegría de vivir. Muchas gracias. Como podéis ver, no puedo estar en Alcalá de Henares hoy. Lo siento mucho, estoy en el sur de Francia, donde hace un tiempo regular, como veis. Quería sobre todo daros las gracias al cine y a Comunidad de Madrid. Creo que hace falta valor y coraje para apoyar a un proyecto tan particular como este y tan pequeñito. Para nosotros levantar este proyecto no es nada fácil. Hemos trabajado casi en secreto y con muy pocos fondos, luchando por sacar un proyecto que nos parecía muy interesante. Para mí, personalmente, trabajar con Carmen ha sido no solamente terapéutico, sino también una de las cosas más divertidas y bonitas que he hecho nunca. Así que todo este reconocimiento a ella va dedicado, que era una mujer maravillosa. Muchísimas gracias a todos vosotros y espero veros pronto. Muchas gracias, de verdad. Pues seguimos con los premios. Vamos con el siguiente premio del público, Concejalía de Familia, Juventud e Infancia, Certamen Europeo. Es para Halud, de Maxim Arbugaev y Eugenia Arbugaeva. Bueno, estos ni vienen ni recogen vídeo. Ah, pues sí, pero si aquí me has puesto que no. On behalf of myself and my sister Eugenia, we want to say thanks to the film festival
to the audience, to the jury and other filmmakers. It's such an honor for us to receive this award, and we are very, very happy to share a piece of our homeland, the Arctic, with you. Thank you very much again, and we wish you all the best from both of us. Bye-bye. Creo que han mandado el vídeo a las 7:30 de la tarde. Vamos con un premio muy bonito. El premio del público infantil al cine Kids. Este nos hace mucha ilusión, porque el cine infantil nunca tiene el reconocimiento suficiente en los festivales generalistas. Y además en Alcine, tanto la selección como el jurado de los cortos la hacen los niños, las niñas y les niñes de la ciudad. En concreto, el jurado del público infantil se forma desde el colectivo CAGE y los invitamos a subir al escenario. A ver. ¡Ah! ¡Me muero! Bueno. A ver. Vamos allá. Que lo digan. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Yo no lo quiero leer, eso, Cari. Léelo tú. A ver. Mira, es este. El premio es para Irene Ibar. No. ¿Qué? ¿Qué le pasó al Encel? Irene Ibarra. Eso es. ¿Qué le pasa al CEL? De Irene Iborra. Ahora sí, recoge la directora Irene Iborra. Recoge la directora. Pasa por aquí. Pasa. Ay, no, pues con ellos, todos juntos, contigo. Anda, que haberle dejado un título a la niña que no, de verdad. Bueno, el título está en catalán, es ¿Qué li pasa al cel?, que es ¿Qué le pasa al cielo? Quiero dar las gracias al festival, pero sobre todo, y disculpadme los adultos, quiero agradecer a este jurado tan especial, este premio, porque, me conmueve conectar con los adultos del futuro. O sea, que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos para ¡buenas allá. Noches! No. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Agradecer también al equipo que lo ha hecho posible, porque es un cortometraje de animación en stop motion, que es una técnica muy laboriosa. Así que gracias al equipo que lo ha hecho posible, que ya ha llegado hasta aquí. Y gracias al cine, porque hace 10 años recogimos otro premio del público y de verdad que me hace muchísima ilusión 10 años después de estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias. Vamos allá. Vamos por aquí. ¡Ahí va! ¡No, por aquí! ¡Vamos todos! ¡Ay, por favor, que me los como con patatas! Bueno, pues vamos con las menciones especiales del equipo de programación. ¡Ay, qué jaleillo ahí! ¡Qué majo! Cada año Alcine recibe más de 1.500 películas que un grupo de hostias, de aguerridas y aguerridos y aguerrides cinéfiles, integrantes de la organización del festival, críticas, periodistas... Perdón, que no lo estoy contando bien. Ahora, cada verano este festival recibe más de 1.500 películas que un grupo de aguerridas y aguerridos cinéfilos ve, puntúa, debate, programa. Y por eso, este año, les hemos querido dar la oportunidad de rescatar algunas de las películas que más les han gustado, pero que no han tenido el reconocimiento debido en este palmarés. Nos lo cuentan
las integrantes del Comité de Selección y Programación, Noa Benalal e Irene Castro. Y la mención especial del certamen nacional es para La herida luminosa, de Cristian Avilés. Recoge el actil. No, recoges tú. Lo recoge, vale. Damos y recogemos. Vale. Igual que elegimos y luego premiamos, ¿no? Que soy caótica. No, pues nada, muchas gracias, Elena, muchas gracias al festival por dejarnos dar este premio. En el comité, pues bueno, aquí estamos dos, pero en realidad somos 10 personas y un colectivo, o sea que como comprenderéis en general, pues hay sangre para tomar decisiones y sin embargo aquí lo tenían muy claro, ¿no? Con el corto de Cristian había un consenso, La herida luminosa se lleva el premio al certamen nacional y desde aquí pues nuestra enhorabuena a los autores. Vale. Y ahora sí que... Buenas noches, soy Cristian Avilés, director de La herida luminosa. Muchísimas gracias de corazón por esta mención especial que me hace tantísima ilusión y que es un honor de verdad. Sobre todo teniendo en cuenta el programa tan increíble que habéis armado, es una cosa que me hace muy feliz pensar que hayáis otorgado esta distinción a nuestro corto. Gracias de verdad. Me encantaría celebrarlo con vosotras y vosotros esta noche en Alcalá, pero no puedo. Así que de momento lo va a recoger Clara y queda en muy, muy buenas manos. Nos vemos el año que viene. Un abrazo muy fuerte. Vale. Vale, pues es que me he liado, era Clara, perdón. Yo me he liado también porque tres premios, no sabía cuándo sí, cuándo no, yo qué sé. Vaya joder. Bueno, voy a decir unas palabras que creo que, bueno, me hacía ilusión recoger este premio y decir unas palabras con el corto de Cristian porque creo que es muy importante visibilizar las heridas, la oscuridad y la fragilidad de la adolescencia para poder ponerlas en el centro del debate y acordarnos que no hace tanto esas heridas eran las nuestras, que es importante encontrar vías para acompañar a todas y todos aquellos que están en busca de la luz y transformar las heridas en heridas luminosas. Yo creo en el cine como una herramienta transformadora y creo que es el momento de dar lugar a creadores como Cristian, que son valientes, autorales y que suponen un cambio en la búsqueda de nuevos relatos y nuevos referentes. Y para mí pues es un honor aportar un granito de arena a este cortometraje que está girando tantísimo y estamos contentísimos todo el equipo. Ah, y también está en Veomag, por si lo queréis votar, para los Goya. Gracias, Clara, guapa. Es que me habéis mezclado un texto con otro y yo estoy haciendo lo que buenamente puedo. Bueno, vamos con... Nos dejaron también dar un premio del certamen europeo. Además de programar los cortos, nos dejan premiar nuestra propia programación, lo cual no es nada problemático. Y nada, si habéis estado por aquí durante el festival, nos habréis visto 150 veces, porque estamos aquí todos los días presentando las películas y ahora volvemos a dar este premio, aunque representemos a más de 10 personas, porque éramos las únicas que no teníamos nada que hacer un viernes por la noche. Así que el premio para el mejor corto del certamen europeo es para Backflip, de Nikita Diakur. Y nos ha mandado Hola, este Cine, thank you very much for the special mention. I received the news just now, so I hope it's not gonna reach you too late. I'm especially honored since I had an amazing time in El Cine in 2017. I remember the town, I remember the cinema, and yeah, the film was a big experiment, so I never expected it to be watchable, so I'm very, very thankful and honored that that you liked it, or that and yes, also congrats to all the other prize winners and to everyone who participates, who generally makes films. It's amazing that we do short films. It's a very underappreciated form. But yeah, I don't want to be too long. It's a special mention, so. Thanks for having my film, thanks for watching it, and I hope to see you soon. Bye.
Gracias, chicas. Vamos con el premio al cinefilia, al mejor público en Alcine 52. Muchos festivales tienen premio del público, pero no tantos tienen un premio al público. Tras 52 años aguantándonos, qué menos que premiar a nuestras espectadoras, espectadores, a toda esa comunidad alcinefilia que cada día más llena las salas durante el festival. Lo va a entregar la persona que ha estado al frente de ese espacio alcinéfilo durante todo el personal, atendiendo gente despistada, respondiendo preguntas sobre formularios, repartiendo catálogos, bolsas, camisetas, respondiendo al teléfono fijo, que igual es la primera vez que lo usa. ¡Un aplauso para Ángela Pérez! Y el premio es un exaequo que ya veremos cómo se lo repartimos con el récord de asistencia a sesiones. Es para María del Pilar Testal y Victoriano Valencia García. ¡Suben a recogerlo ellos mismos! Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Quería decir que a mí me encanta venir al Festival de Cine y ver corto y ver pantalla abierta. Unos me gustan más, otros me gustan menos. Pero también quería decir que me gusta mucho la muestra de largometrajes, que durante años se viene realizando. Y si me permitís, quería hacer una mención al Cine Club, al que me encanta venir, y con un grupo de amigos de los que algunos están por aquí, venimos todos los jueves. Entonces quería dar las gracias al Festival de Cine, al Cine Club, y espero que los cinéfilos podamos seguir disfrutándolo por lo menos 52 ediciones más. Vale. Sí. Bueno, pues yo quería también dar las gracias al festival, a toda la organización, por permitirnos, a los que nos gusta el cine, poder ver los cortos que hemos visto en el certamen europeo, nacional y, bueno, y en pantalla abierta para los largometrajes de óperas prima y bueno, y nada más, larga vida al cine y larga vida al cine. Gracias. Enhorabuena. Vamos por aquí. Gracias. Bueno, ahora viene un premio que me gusta porque yo he hecho mucho teatro off, aunque esto es cine off, pero yo he hecho mucho teatro off. Premio off al cine al mejor corto no seleccionado. Sube a entregarlo y a explicárnoslo Karim Shaker. Es para OVNI, de Marta Casielles. Recoge Eli G. Calabria, productora. Oye, qué ilusión estar aquí, de verdad. Bueno, esto es freestyle. Esto es freestyle. Bueno, creo que ya me voy enterando. Entrega, recibe. ¡Ahí lo he entendido! Bueno, buenas noches. ¿Habéis visto este tráiler de Love al Cine, que ayer fue un éxito? Oye, qué ilusión estar aquí, qué ilusión que estés tú aquí, de verdad. Oye, un aplauso para Elena Lanza, que lo está petando esta noche, de verdad. Me está encantando. Ayer vi a Nene en el Love, precisamente, y le felicité y tal, y le dije, oye, ¿sabes que mañana no estás tú? Dice, sí, sí, está, me han reemplazado. Me dijo Italia. No, pero se lo ha tomado bien. Bueno. Bueno, quería agradecer al cine el que nos hayan dejado preparar esta sección nueva, el Off al Cine, que como habéis visto, es una sección en la que nos han permitido secuestrar el festival durante 24 horas, ¿vale? En la que gente que no está seleccionada normalmente, o que no ha sido seleccionada,
seleccionada puede enviar su corto y nosotros lo cogemos, hacemos una parrilla de cortos y los ponemos todos. Entonces era increíble ver la emoción de gente joven, artistas emergentes, gente que ya llevaba tiempo intentando meter su corto en el cine y que nunca lo habían conseguido, de repente llegar y verlo en la pantalla. Estaban todos los equipos emocionadísimos. Fue algo especial, ahora os lo va a contar Eli, pero fue algo muy especial y espero de verdad que se siga haciendo, porque creo que el cine al final y estos festivales tienen que tener espacios que no compiten, ¿vale? Sino que al final comparten, ¿vale? Así que un aplauso para Eli, que viene a recoger este premio para OVNI, el cortometraje ganador del OV al cine. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este premio. Muchas gracias por esa nueva sección en la que cortometrajes que hemos intentado llegar a la sección oficial no hemos llegado y hemos sido repescados, como ha dicho Karin, y hemos podido estar en ese momento anoche que fue increíble, un ambiente muy bueno y lo disfrutamos muchísimo, tanto las personas que representábamos a los cortometrajes como el público que estuvo allí. Y bueno, quiero dedicarlo y bueno, muchas gracias al equipo que no están aquí, porque somos de toda España, estamos dispersos. Esto es un cortometraje que rodamos justo al salir de la pandemia y cuando empezábamos la gente del cine en poder volver a salir y poder volver a rodar. Y bueno, OVNI nos ha dado muchas alegrías, aunque aquí no había llegado. Pero bueno, es una... Elena, tú no te preocupes. Yo tengo como 20 cortometrajes y es el primero que llega al cine. ¡Oh! Gracias. Es que sois exigentes. Con los guiones de la gala no tanto, pero con la selección de cortos un poquito más, ¿eh? Quiero aprovechar también, bueno, para poder seguir reclamando más presupuesto para cultura, más presupuesto para el cine, que sé que estáis por allí los políticos al fondo y nos veis, y como yo, los de producción, siempre pedimos dinero, pues este es el momento de que yo pues haga ese alegato de, por favor, dinero, aprovechar también... el talento joven o mayor que estamos en Alcalá, porque si hay un premio que me hace especial ilusión es recoger un premio en el cine, porque me he criado aquí, viniendo al festival desde hace muchísimos años, aprendiendo de todos los cineastas que pasan por aquí y viendo sus cortos y sus películas, y siempre es una alegría y una satisfacción poder estar aquí. Así que muchas gracias a todos. Y nada, que espero que podáis ver OVNI en algún momento y que esta sección, por ejemplo, solo así, que inaugure el festival el año que viene. Los OVNI queremos ser vistos. Enhorabuena. Bueno, pues voy a dejaros con los músicos, que estos te lo suben. Hubo bisonte y tres calaveras. Hubo bisonte y tres calaveras. El humo yo vuelo, en el humo me pierdo. En el humo yo vuelo, en el humo me pierdo. Humo bisonte y tres carabelas. Humo bisonte y tres carabelas. Humo yo vuelo, en el humo me pierdo. En el humo yo vuelo, en el... Oh. Humo bisonte y tres carabelas. Humo bisonte y tres carabelas. Humo
humo yo vuelo, en el humo me pierdo, en el humo yo vuelo, en el humo me pierdo. Un aplauso muy grande para Perro Nahuel, aún más grande que el que acabáis de dar. Ay, qué bonito es Alcalá, ¿verdad? De aquí, de las personas que estáis aquí, ¿quiénes sois de Alcalá? Levantad las manitas. ¡Wow! ¡Oh, qué exigente! ¿Y quiénes no? Bueno, o sea, hay más gente de Alcalá. Es que Alcalá tiene mucho encanto, ¿no? O sea, la calle Mayor, la universidad, Cervantes, Cisneros. Es una ciudad muy cultural, ¿no? Aunque, bueno, realmente el mes de cultura es en noviembre, donde tenemos Don Juan y al cine. El resto de meses en producción, descampado. Bueno, no es exactamente así. Estamos las compañías que van al Corral de Comedias a actuar o las que vienen al Teatro Salón Cervantes. Pero bueno, yo estoy muy pro de eso, ¿eh? Porque noviembre es el mes de Escorpio, yo soy Escorpio, 21 de noviembre, y me ha dicho el horóscopo negro que a mí este mes me va a ir fenomenal. Pero negro, negro el horóscopo, ¿no? O sea, negro, negro de que la estoy cagando, de que Pedro Almodóvar no ha venido, se hace azul oscuro, casi negro, ¿no? Pero bueno, yo confío en que la vida de Alcalá, la vida cultural, pueda tener más vidilla. Porque creo que está por allí Santi, nuestro concejal de cultura. ¿Estás ahí? Dame la luz, que voy a bajar a saludarle. Bueno, y ya de paso le voy a dar un beso a Clara Sanz otra vez, porque es que la hemos liado. No he sido yo, pero da igual, no pasa nada, yo asumo el cargo. Le voy a dar otro beso. Bueno, Santi, vamos para allá con Santi, que te tengo que decir unas cositas. Santi, yo confío mucho en ti, nos seguimos en Instagram, te he stalkeado, y eres un gran admirador del método. Tienes unos stories fijos que tiene libros de Stanislavski, Stella Adler, Grotowski, Paco Becerra también, Meissner. Bueno, y luego tienes un sillón espectacular con un reposapiés que de verdad te digo, o sea, el día que lo vendas por Wallapop, no lo vendas por Wallapop. O sea, me lo regalas a mí porque eso es increíble. Y yo tengo una pregunta, ¿tienes alguna crisis con el método o algo? Porque el último story lo pusiste el 6 de septiembre de 2022, que pusiste, ¿se vienen cositas o nuevos proyectos? ¿Te vas a meter en Gestual en la Resaz? ¿Te metes a Novo Colombier? ¿Qué ha pasado con el método? Llevas un año ahí que no pones cosillas del método. Bueno, dame una... ¡Ay, que no tiene micro! Es que no tiene micro, pues vente para acá y al micro. Hombre, yo quiero darle un espacio a Santi, que es nuestro concejal de cultura. Por favor. Hombre, es que de verdad lo creo, un concejal de cultura que lea Stanislavski, es que te lo sube, te sube el nivel. Vamos allá. Contéstame, cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente, Elena? Pues, ¿qué pasa con el método? Lo primero, que te has olvidado del Abril Cultural, te has olvidado de nuestras fantásticas Navidades, te has olvidado del Festival Clásicos en Alcalá. ¡Wow! ¡Qué error! Te has quedado en noviembre muy grande al cine, 52 ediciones, pero hay mucho, totalmente, mucho más. Y lo que vendrá. Eso es. Pues sí, aquí ha venido, a callarme la boca. En Santi, I believe. Pues muchas gracias, Santi, un aplauso. Entrego, me doy. No, nada, te bajas, esto era para ti. Pues nada, vamos con el siguiente premio, que es el premio Alcalá Film Jam, categoría vertical, que es para Don Quijote de las Manchas, de Beatriz Muñoz González.
¿vale? Y tiene que subir el... Ah, ¿venía Santi? Ah, la concejala de turismo. Claro, yo me he liado. La concejala de turismo. Entonces, ¿quién viene? ¿Que aquí no me lo habéis puesto? ¿Dónde está? Sube a entregarlo la concejala de turismo y primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado. La verdad que Nene lo hace muy bien, las cosas como son. Enhorabuena. Enhorabuena. Quería decir una cosita. Claro. Vale. Que, a ver, es la primera vez que hacen este concurso, ¿vale? Y yo, por ejemplo, estoy súper contenta de que lo hagan, ojalá lo sigan haciendo muchísimos años más. Y yo, por ejemplo, hice el vídeo con mi compañero de trabajo, que hemos abierto hace poquito una tienda en Alcalá, Rola Graffiti, por si queréis visitarnos. Hacemos muchas cositas y bueno, en verdad, el vídeo también tiene que ver un poco con eso, con el hacer lo que a ti, con lo que sientes, o sea, con lo que te estés a gusto tú, ¿sabes? Entonces, desde ahí os apoyamos a todos los que, artistas y demás, que estéis a gusto con vuestras movidas y tal, que ahí tenéis un espacio y que si queréis hablar con nosotros, nosotros os acogemos encantados, ¿vale? Así que eso, que muchísimas gracias y ya está. Enhorabuena, gracias. Gracias. Bueno, sí, porque te quedas, porque entregas el premio Alcalá Field Jam, categoría horizontal, para Luz Verde, de Álvaro Verbel. Ahora sí. Vale, es que son tres. ¿Tú? No soy Álvaro, perdón. Álvaro está por ahí, no quiere salir. Y lo entiendo porque básicamente pusimos su nombre porque realmente el corto lo hicimos de manera bastante horizontal. Hicimos algo que siempre dicen que no hay que hacer, que es meternos todos en todo, opinar todo sobre todo, cambiar las cosas en el último momento. Y al final resulta que ha quedado algo bastante vistoso, así que no nos podemos quejar. Muchísimas gracias por este festival. Sobre todo por la parte de la JAM, que me ha parecido una propuesta maravillosa, donde te obliga a hacer un corto en 72 horas, que es una locura. La historia que hemos hecho nos encanta. Encima te hace pensar que es algo pues, que tienes 72 horas y crees que no vas a tener mucho para hacer una historia en condiciones, pero resulta que al final pues, puede salir algo que al parecer por lo menos os gusta. Muchas gracias al jurado, muchas gracias al festival. Ya no sé qué decir, me estoy muy nervioso. Pero es muy bonito, gracias. Enhorabuena. Por aquí. Bueno, y llega el tercero. El premio del público Alcalá Field Jam es para Anónimos de Karim Sacker. Qué bien, enhorabuena. Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias por este premio y por la oportunidad, como decía Mario, de poder hacer algo así en un festival como Alcine, que se abre una categoría de filmar algo en 72 horas, que es como una locura. Nosotros estuvimos a puntito de no presentarnos, porque en esto que llegas y te dan esas tres palabras, te dan tres palabras clave el viernes, y el lunes tienes que presentar el corto, ¿vale? Tienes que rodarlo, escribirlo, rodarlo, y postproducirlo y entregarlo. Y claro, no sabes qué te va a pasar, empiezas a montar cosas, y el sábado no teníamos nada, no teníamos actrices, no teníamos localizaciones, no teníamos de nada. Y de repente, el mismo sábado por la mañana, se me ocurre una idea que podía funcionar. Empezamos a armarlo, empecé a llamar, ahí está Marina, que es la actriz protagonista del corto, un aplauso para ella, por favor. Porque se apuntó ahí en extremis, y nada, en el corto son apenas 3 minutos y pico, rodado, ya os digo, a la batalla, pero creo que hay muchas ideas, he intentado verter mucho cine dentro de esos 3 minutos y pico, y de esas ideas solamente os saco una, que creo que en el cine no hay mirada inocente. Eso es, enhorabuena. Bueno, antes de seguir con el premio Pantalla Abierta, qué barbaridad, se me seca la boca, quiero nombrar a otra persona que está en el público, que quiero muchísimo, que es una gran pintora, ha pintado todos los murales preciosos de la ciudad, ha pintado en cuadernillos, en los cines cuadernillos, un mural precioso que lo hizo en 3 días, donde estamos varias actrices españolas, Yolanda Aristegui y yo, Alcalainas, y estoy al lado de Gracita Morales, Belén Cuesta, Penélope Cruz, Candela Peña, etc., etc. Pido un aplauso muy grande para Zaida Escobar. Somos además amigas desde el instituto, y yo, Egalité, Liberté, Sororité. Así que vamos a entregar el premio del público, Pantalla Abierta, que es para Matria de Álvaro Gago. Que la recibe. Ha venido ella con pero nadie lo recoge. A ver, es que no ha podido venir y estuvo hasta ayer prácticamente, así que mira, bueno. Pues nada, vamos a seguir con el certamen europeo de cortometrajes. Entrega. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Anda. Bueno, menuda notición. ¿Otra y vez? Qué contentos estamos todos y todas por este premio maravilloso. La verdad es que me hubiese gustado mucho estar ahí presente, pero hace apenas unas horas he tenido que venirme aquí a Roma, que estamos presentando la película en otro festival. Pero bueno, pasé ahí 2 días bien intensos, y lo cierto es que la proyección en el Teatro Cervantes fue algo muy especial. No sé, estaba el ambiente cargado, creo que rondaba la emoción ahí entre todos los espectadores y espectadoras, que después también se quedaron al coloquio. Fue un coloquio que me llevo para mí, en donde he abrazado a, creo, muchas Ramonas, y para ellas, para las Ramonas de Alcalá, quería dedicar este premio, ¿no? Esas Ramonas que tanto admiro y que sostienen, en este caso, vuestra preciosa ciudad en la sombra, y a las que habitualmente no se le reconoce nada, pero son de lo más valioso que tenemos. Así que para todas ellas, este premio y un beso enorme. Muchas gracias. Bueno, qué barbaridad. Soy la presentadora de una gala más vanguardista que hayáis encontrado en vuestra vida. Es que cada página una sorpresa. Viene la siguiente y a ver cómo la cago la siguiente página. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, vamos con el certamen europeo de cortometrajes, que entrega Santiago Alonso, concejal de Cultura de Alcalá de Henares.
El jurado de esta edición, formado por Elisa Victoria, María Herrera y Matías G. Rebolledo, destacando el alto nivel de las producciones presentadas a concurso, ha decidido conceder los siguientes premios. Por su equilibrio entre lo experimental, lo accesible, la profundidad y el buen humor. Su creatividad desbordante y su fascinante estética, en la que confluyen un diseño cuidado, una banda sonora idónea y algunos de los caminos más frescos de la historia de la animación, sin dejar de aportar un universo, una perspectiva y un ritmo propios. Y el premio es para Hermit Island de Gabor Mariay. Recoge Gabor Mariay. Enhorabuena. Uy. Thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers of the festival for making such a beautiful, unique festival. I really had a great time here. And also all the filmmakers. What I saw was really brilliant film, so just to be among them, it was already a true honor. And I would like to thank the jury for appreciating my film. And as an animation filmmaker, making an animation, especially independent, low-budget film, takes a really, really long time. And it's really easy to lose focus and kind of question yourself and question if you want to like keep on doing this. And of course, we are not doing it for the awards, but to have such an honor, it's a really big motivation. So thank you very much. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, Santi, vaya noche. El segundo premio Ciudad de Alcalá es para En attendant les robots, de Nathan Castay. Recogen Nathan Castay. Hola, gracias por todo. Perdón por mi español. Y quiero dar muchas gracias al Festival al Cine. Todo ha sido perfecto. He visto películas muy buenas aquí. La bienvenida fue muy especial. Y el equipo fue estupendo. I also want to thank everyone around the film for helping making it possible. Gracias a todos los que han participado en esta película por hacer esto posible. Here in the room there is the delegation of Wallonie Brussels that helped me getting here. Aquí en el teatro está la delegación general de Wallonia Bruselas y quiero darles las gracias también. And I want to celebrate the Turker. The Turker it's a word. It means click worker for Amazon, and my film is about this subject. Y quiero agradecer a los Turker, que son trabajadores de Amazon, que es de lo que trata mi corto. And at the end, I wanted more to make a film about humanity than robots, and I hope you will be touched by them. Al final quería hacer una película que tratase más de la humanidad que de los robots, y espero que estéis conmovidos por ello. Gracias, merci. Espera, espera, no te vayas. Que se me ha olvidado decir que ha sido premiado por la complejidad y elección de punto de vista para radiografiar la violencia burocrática y la inmigración sin caer en condescendencias ni miserabilismos, valiéndose del personaje bisagra de la traductora. Y con ello asumiendo la dificultad para poner palabras a las vidas ajenas. Sí. Vamos allá. Vamos con la calificación para Oscar en ficción. La voix des autres, de Fátima Kathy.
Vale. ¿Y el premio? ¿Y el premio? Ah, bueno, pues envía vídeo. Hi everyone, I'm Fatima Kassi, the director of The Voice of Others. First of all, I'm sorry for my English. I'm really grateful and really happy to receive this award. I'm sorry I couldn't come to the festival Al Cine, but I hope one day I can meet the team of the festival and of course the jury. Yes, the voice of others ask a question very important for me. Who can speak? Who is allowed to speak? Which voices and which narratives can exist? So I'm really touched that the jury recognize and choose to support this work. So thank you so much, the jury of Al Cine, and thank you in the name of all my team, and I hope I can meet you one day. Thank you so much. Bueno, vamos con el siguiente premio. El premio Comunidad de Madrid al mejor cortometraje madrileño. Entrega el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Martínez Rodríguez. Y es para Vivir en un mar bravo de Guillermo Fernández Flórez. Recoge el productor José Zapata. Enhorabuena. Bueno, muy apropiado un gallego, ¿no? Recogiendo el corto madrileño, ¿no? Bueno, me voy a extender un poco más que antes, porque es un premio importante y quiero agradecer además el apoyo que la Comunidad de Madrid proporciona al cortometraje, que es ejemplar para toda España y además pionero y además con una repercusión que en todos los premios lo vemos, que tanto el programa Madrid en Corto como los apoyos que proporciona la consejería son de primer nivel y apoya además proyectos como este, que estrenamos este fin de semana aquí en Alcalá, además en el festival de los más importantes de la comunidad, voy a decir el más importante, pero y que estrenábamos este fin de semana y que ha obtenido estos reconocimientos tan importantes aquí. Para mí, además, este premio es especial. Hace dos años, Guillermo, que él sí es madrileño, Guillermo, el director, me propuso este cortometraje, me propuso contar la historia de la muerte de Carmen y realmente a mí me emocionó el material que Guillermo tenía en aquel momento, aún no había muerto Carmen, y empezamos el proceso de montaje y de producción, que siempre es muy difícil y mucho más en un cortometraje documental. Y la Comunidad de Madrid fue quien en primer momento apoyó este trabajo y que nos proporcionó la posibilidad de acabarlo y de que hoy en día el New York Times sea nuestro partner en este corto y vaya a ser difundido en la página web de este importante periódico internacional. Por lo tanto, para mí la historia de Carmen y el apoyo que nos habéis proporcionado es muy importante para que esta historia, como he dicho antes, de vida y de transmitir la alegría y la libertad en esta vida corta y limitada que tenemos, se transmita. Y para eso estos premios son muy importantes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Enhorabuena. Gracias.
Bueno, pues vamos con el tercer premio Ciudad de Alcalá. Entrega a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. Y el premio es para las visitantes de Enrique Buleo. Recoge el director Enrique Buleo. Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Muchas gracias al festival por seleccionar las visitantes y al jurado por premiarlo. Es un honor estar aquí. Intenté estar aquí hace 3 años, estuve seleccionado con otro cortometraje que se llamaba El infierno y tal, pero por el tema de la pandemia al final no. Creo que no se celebró solamente de manera online y no pude venir. Y nada, la verdad es que es un honor recibir un premio en un festival de este calibre, con el que además comparto mucho la línea editorial, o sea que genial. Las visitantes es una comedia sobre la decepción y nos presenta a 3 mujeres que, aprovechando que acaban de quedarse viudas y que pueden empezar por fin a vivir, deciden hacer un viaje como turistas. Ese viaje es un viaje a una ciudad X de Europa, pero la rodamos en Albacete, Cullera y Valencia. Y yo cuando hice el corto, cuando lo escribí, escribí también un poema que resumía bastante bien el espíritu del corto, pero por unas cosas o por otras nunca lo he leído y lo voy a leer hoy. Es muy corto, o sea que no os preocupéis. A ver, dice así. En Roma, una moneda a la fuente. En Londres, una foto en el puente. En Pisa, sujetas la torre. Y en Bruselas te comes un gofre. Gracias. Enhorabuena. Bueno, Judith, pues bienvenida. Vamos a dar el segundo premio Ciudad de Alcalá a Non te beso, de Sasio, Baño. Recoge el director. Sasio Baño, perdón si lo pronuncié mal. Enhorabuena. Enhorabuena. Sí, sí, Sacio, Shakira, Sacio, Sacio. Sacio. Sí. Bueno, no, es normal, ¿eh? Es normal. Me pasa en todos lados, Ignacio, Jacio, Chacio, mil cosas. Estoy acostumbrado, hasta en Galicia me pasa. Yo soy Elena con H y también. No sé. Bueno, Es tu momento. Sí, sí. Nada, no tengo poema, ¿vale? No, esto ya para empezar. Voy delante, por delante. Feliz de volver a Alcalá, al cine, muy feliz, la verdad. No sé si es tercera o cuarta vez que andamos por aquí con piezas. Gracias al festival por programar Non te beso, gracias al jurado por fijarse en ella. Es una pieza que va un poco a contracorriente, con pocos planos y con poca información en cada plano, ¿vale? Gracias por fijarse en esa pieza. En un mundo donde estamos bombardeados de imágenes y de rapidez y de espasmos visuales, esta pieza va a la contra. Iba a decir que estoy viendo la lista de premios, son 29 premios, ¿no? Pero lo que respiro aquí es que hay una cosa que me da mucha envidia, es que se ha creado una comunidad. En Alcalá, claramente, ¿no? Todos estos premios que es recíprocos con el público, con puertas que no solo es la puerta de la selección oficial, ¿no? Que puede haber pantallas donde la gente puede entrar, tal. Desde fuera, desde Coruña, es como, wow, ¿no? Que se crea como lo que tiene que ser un festival, ¿no? Un lugar de encuentro, de comunidad, de intercambio, de conocerse, ¿no? Que a veces vas a festivales, llegas aquí, saludas y te vas, ¿no? Yeah. Aquí se nota que se trabaja, ¿no? Ese feedback continuo. Esta pieza está hecha con todo, gracias a todo colección, ¿vale? Es como el eBay patrio,
He estado como 2 años comprando fotografías defectuosas. Y con el dinero de este premio voy a acabar de completar mi colección de libros al cine de segunda mano, que tengo muchos comprados, aún me queda alguno, así que con este dinero voy a comprar uno que me queda en toda colección, en favoritos, ¿vale? Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno. Pues vamos con el siguiente premio, Ciudad de Alcalá, con una obra que emplea el lenguaje cinematográfico como herramienta artística y narrativa, en la que el fondo y la forma confluyendo, logrando una película sencilla y compleja al mismo tiempo. Y es un premio que cierra la gala. Así que vamos allá con el premio, que es para Aqueronte, de Manuel Muñoz Rivas. Sí. ¿Hay vídeo? Hay vídeo al final. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Muñoz Rivas, director del cortometraje Aqueronte. Y nada, lamentablemente estoy un poquito lejos ahora. Estoy del otro lado del charco atlántico, entonces no puedo asistir a la gala. No pude ir a presentar mi cortometraje, que me hubiese gustado, y también me habría encantado estar ahí con todos y todas vosotras para celebrar esta fantástica noticia. Me pone muy contento, al mismo tiempo me sorprende, porque bueno, Aqueronte es un... Aqueronte, yo pienso en la película como un poema cinematográfico, y no sé si son tan buenos tiempos para la poesía, con lo cual me sorprende y me alegra, porque quizás sí que sean tiempos en los cuales la poesía es importante. Y nada, me pone muy muy contento. Trataré de, en la distancia, descorchar una botellita de vino y brindar eso, a la distancia con todas vosotras y vosotros, y ojalá que haya más oportunidades, más ocasiones de estar ahí. Muchas gracias al festival por programar la película, y muchas gracias al jurado por valorarla. A mí siempre me emociona mucho, más allá del premio, que por supuesto es siempre una alegría, pero no sé, me da una enorme satisfacción sentir que aquello que he intentado yo, esto a lo que he tratado de dar forma, o conjunto de emociones a las que he tratado de dar forma, de alguna manera he conseguido con el cortometraje como tender un puente que llega hasta un extremo en el cual hay un público que lo recibe y que vibra o que reacciona de una manera sensible a lo que estoy proponiendo. Para mí es como muy emocionante y es siempre como el milagro que uno está buscando cuando crea algo, ¿no? El tratar de que resuene en el otro aquello que vibra dentro de uno. Y un premio, de alguna manera, pues certifica que esto ha sucedido, que este pequeñito milagro de ese entendimiento a un nivel abstracto, emocional, ha funcionado. Me estoy enrollando muchísimo, vaya chapa que os estoy soltando. Bueno, solamente expresar mi gratitud y que me pone muy contento este premio, y que ojalá tengáis ahí una bonita ceremonia de cierre. Os mando cariños desde República Dominicana, donde estoy trabajando ahora mismo. Hasta pronto, un besito. Chao, chao. Bueno, pues ya están todos los premios dados. Ya no me quedan paginicas que leer, esto ya está finiquitado. Creo que mi currículum como presentadora de gala pues está, bueno, se está iniciando un poco, el de actriz está un poquito más avanzado. Y pues nada, enhorabuenísima a todas las personas premiadas.
Pues queremos agradecer al jurado, al Ayuntamiento de Alcalá, a la Comunidad de Madrid, al equipo del festival, al personal del Teatro Salón Cervantes, Corral de Comedias y Santa María la Rica, a Enrique Torralbo y su equipo por este despliegue audiovisual que han montado aquí arriba esta noche. Y antes de terminar, esto es súper importante, eso me han dicho que lo tengo que decir, os tengo que decir al público que podéis salir e iros a tomar algo o quedaros y ver el palmarés con algunos de los cortos ganadores. No llega una hora, así que aún habrá bares abiertos. Y a las personas premiadas, a la que se enciendan las luces, se suban al escenario para pues la foto final. Pero antes vamos a poner un vídeo, creo que sí, espero no fracasar otra vez, y van a venir otra vez los músicos. Muchas gracias por haber venido a esta gala. Gracias. Un saludo a toda la gente que organizáis, hacéis, veis, miráis, disfrutáis y gozáis del cine, que creo que son ya más de 50 años, más de los que tengo yo. No, que tengo 55. Y que os quiero, ya. Ya me habéis captado. Soy al cine total, al cinéfilo. Soy al cinéfilo. Saludos. Chao. Hola, somos Juno, yo soy Zahara. Y yo soy Martí para Arnau IV y somos al cinéfilos y al cinéfilas. Hola, soy Santiago Lorenzo y soy al cinéfilo. Soy María Antón y soy al cinéfilo. Soy Cristian Avilés y soy al cinéfilo. Soy Esther Letal y soy al cinéfila. Hola, soy Julián Genisón y soy al cinéfilo. Me llamo Hiperpótamos y soy al cinéfilo. Soy Santiago Ráfales y soy al cinéfilo. Hola, soy Mar Pavlovsky y soy al cinéfila. Soy Antonio Llamas y soy al cinéfilo. Hola, soy Iván Morales y soy al cinéfilo. Hola, soy Joaquín León y soy al cinéfilo. Hola, soy Elisa Victoria y soy al cinéfila. Soy José Gil y soy al cinéfilo. Hola, soy Matías Agulledo y soy al cinéfilo. Mi nombre es Ana Torres y soy al cinéfilo. Soy Sabina Urraca y soy al cinéfilo. Soy Choche Hurtado y soy al cinéfilo. Soy Carlos Dursi y soy al cinéfilo. Hola, soy Kiko Martínez y soy al cinéfilo. Soy Dani Repner y soy al cinéfilo. Hola, soy Laura Sánchez y soy al cinéfilo. Hola, soy Jaime Gona y soy al cinéfilo. Hola, soy Pablo Maqueda y soy de corazón al cinéfilo. Hola, soy Marta Matute y soy al cinéfilo. Soy Juan Vicente Córdoba y soy al cinéfilo. Hola, soy Elena Muñoz de El Ojo Mecánico y soy al cinéfilo. Soy Mario Madueño y desde hace 25 años soy al cinéfilo. Soy Javier Pérez de Silva, de Metafilm España, y soy al cinéfilo. Soy Miguel Torrente y soy al cinéfilo. Hola, soy Óscar Martín, del Ojo Mecánico, soy al cinéfilo. Soy Alberto Martín Menacho y soy al cinéfilo. Hola, ¿qué tal? Soy César Martínez Herrada y soy al cinéfilo. Hola, soy Luis Lloret y soy al cinéfilo. Hola, soy Joshua Beristain y soy al cinéfilo. Hola, soy Omar Abdulrazak y soy al cinéfilo. Hola, soy Jaume Ripoll y soy al cinéfilo. Hola, soy Xacio Baño y soy al cinéfilo. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro G. Calvo y claro que soy al cinéfilo. Soy Enrique Buleo, soy director de cine y soy al cinéfilo. Hola, soy Pepa Blanes y soy al cinéfila. Hola, soy Álvaro Gago y soy muy al cinéfilo. Hola, soy Dan Barreri y soy al cinéfilo. Hola, soy María Pérez Sanz y soy al cinéfila. Hola, soy Almodóvar y soy al cinéfilo. Thank you.
hambre. Tengo hambre de amor. Que vayan pasando todas las personas premiadas. Fotito final. Ay, no. Ay, madre mía. Poneos aquí. Bueno. Ay. ¿Falta alguien? Vale. ¿Ya estamos todas? Pues no lo sé. ¿Cómo hacemos la fotito? Directrices. Sí, ¿no? Venga, vamos a agacharnos unos pocos. Vale, gracias. Nos agachamos. Gracias. Claro, sí, sí, todas las personas premiadas. Foto finish. ¿Qué nos hacen hacer? Vale. Vamos pasando. Ya estaríamos, estamos todos. Entramos en la foto. Ya no
¿El qué? Victoriano Navelino, mi compañero de otro evento. Sí, sí.